La Fuerza Armada, a través de la Fuerza Aérea, conmemoró el 48 aniversario luctuoso del capitán piloto aviador Guillermo Reinaldo Cortés, quien ofrendó su vida para salvar a los pobladores de San José La Fuente en el departamento de La Unión durante la Guerra de Legítima Defensa el 14 de julio de 1969. Las actividades iniciaron con un desfile de las unidades militares por las principales calles del municipio, haciendo un recorrido hasta el lugar donde se encuentra el monumento y el avión del capitán Reinaldo Cortés, en donde se desarrolló el acto protocolario, brindando un minuto de silencio para rendir honores, y se colocaron las ofrendas florales en la cripta que aún conserva sus restos. Posteriormente se realizaron destrezas militares y salto de paracaidistas del Comando de Fuerzas Especiales y presentación ecuestre del Regimiento de Caballería. El capitán Reinaldo Cortés fue uno de los militares que luchó desde su avión Goodyear FG Corsario contra la aviación hondureña. Por esta razón, la Fuerza Armada, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de San José La Fuente, realizó el acto para rendir homenaje al piloto. Y este día, pues, nos sentimos muy contentos de estar conmemorando una vez más, ¿verdad?, el 48º aniversario, pues, de ese acto heroico, ¿verdad?, que tuvo como protagonista mi capitán, piloto aviador, Guillermo Reinaldo Cortés, ¿verdad? Un hombre audaz, ¿verdad?, valeroso, ¿verdad?, que con sus acciones nos ha demostrado, pues, la sencillez de su corazón, que antepuso, pues, sus intereses personales a los intereses de la patria. Cada 16 de julio, los pobladores de San José La Fuente y municipios aledaños se unen a la Fuerza Armada para rendir honores al capitán Reinaldo Cortés desde el año de 1998, como una muestra de agradecimiento por la hazaña realizada. Estoy aquí en el evento de conmemoración del piloto aviador, que tuvo lo que fue la faena aquí, la valentía de poder pensar en su patria primero, y pues hoy me hice presente, todos los años vengo a ver este evento aquí en San José de la Fuente. A lo largo de su historia, la Fuerza Armada de El Salvador ha contado con valientes militares que han entregado su vida en el cumplimiento de la misión constitucional, defendiendo la soberanía e integridad del territorio en misiones en el exterior y en tareas de apoyo a la seguridad pública, honrando fielmente el juramento que un día hicieron frente al pabellón nacional de cumplir su misión aún a costa de su propia vida.